nuevamente les damos la bienvenida ahora sí al programa que va a versar sobre el tema de comercialización de las artesanías. Y en esta ocasión me acompañan a la mesa dos especialistas en este tema, como siempre, pues gente que está totalmente inmersa en este mundo de las artesanías y su comercialización. Bueno, está con nosotros la licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad del Valle de México y especialista en Relaciones Culturales Internacionales por la Cátedra UNESCO de la Universidad de Girona, Mariel Ramírez Castillo, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos para la realización de este programa. Bienvenida, Mariel. Ella es catedrática en la Universidad del Claustro de Sor Juana, también es productora ejecutiva para la Compañía Nacional de Teatro y la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, forma parte de la Dirección de Capacitación Cultural de la Secretaría de Cultura, de la Red Internacional de Mujeres por la Cultura, del equipo fundador de la ONG Crea Potencial y de diversas agencias de comunicación y marketing. Pues le damos la bienvenida nuevamente este programa. Y también me acompaña la licenciada Irene Gómez Aldaña. Ella es directora comercial de artesanías del FONAR, a quien le damos la bienvenida. Bienvenidas a este espacio y a este programa. Y a todo nuestro público también los invitamos a que hagan. Bienvenida, Irene, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estoy. Gracias por la invitación. La idea es hablar de este tema de la comercialización de las artesanías. A todo nuestro público, los que nos escuchan por redes sociales, a través de Facebook, de la página oficial de nuestra facultad, los invitamos a que nos hagan preguntas, comentarios sobre el tema del día de hoy. Y pues si les parece, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con este tema. Y me gustaría empezar con usted, Irene. Usted está en el FONART. Obviamente ahorita los artesanos tienen como objetivo llegar al mercado. Algunos obviamente lo van a tratar de hacer de manera directa, otros venden sus artesanías pues a alguna institución pública o privada, en este caso pues a través del FONART, y pues con esto tratar de que este producto llegue al público. Primero le quisiera preguntar, ¿qué es lo que tiene que tener un producto para ser considerado como artesanía por parte de ustedes, para que ustedes lo puedan considerar para incluirlo como un producto comercializar por parte del FONART? Gracias. Buenas tardes a todos. Pues como usted bien lo mencionó, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías es una institución gubernamental que ahora está como cabeza de sector la Secretaría de Cultura. El FONART desde hace más de 40 años, 48 si no me equivoco, va a ser su aniversario, 47 aniversario, hace la adquisición justamente de artesanías al sector artesanal. Nosotros tenemos, o aquí en el FONART hay una matriz que le llaman matriz DAM, matriz de diferenciación artesanal, en la que justamente a través de preguntas se determina y de puntaje si es artesanía, si es manualidad o si es híbrido. Quizá este instrumento tenga todavía cuestiones que revisarse, pero hoy por hoy es el instrumento que nos rige o que nos funciona para tener de manera objetiva esta determinación. Por supuesto, tenemos claro que la artesanía o el arte popular pues tiene que ver con conocimientos tradicionales, con una identidad cultural de una comunidad, de un pueblo. Pero bueno, esto muchas veces puede traslaparse y lo que sí nosotros determinamos o utilizamos, porque así también nos la señalan nuestras reglas de operación, en la adquisición de la artesanía en FONART es a través de una de las 8 vertientes. Tenemos reglas de operación que se publican cada año en el Diario Oficial. Entonces, digamos que de una manera específica es esta utilización de la matriz DAM. Perfecto. Y entonces hay una ley para el fomento de las artesanías, ¿no? Es una ley que ya viene desde el gobierno de Miguel de la Madrid, una ley federal para el fomento de la microindustria y de la actividad artesanal. Ahí viene, bueno, de alguna manera alguna definición de lo que son artesanos, artesanías, y habla precisamente de que tiene por objeto crear productos donde le van a imprimir un sello de creatividad personal
y mano de obra que constituyen labores, factores predominantes, pero que además está presente las características culturales, folclóricas, utilitarias, originarias de una región o de un pueblo, ¿no? Y mediante aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente, dice esta ley. Entonces me imagino que este cuestionario que ustedes aplican pues va dirigido, va en apego precisamente a identificar si esta... si esta artesanía encaja en estas definiciones, que todo lo que acaba de decir, pues más o menos es lo que de alguna manera resume la ley en este artículo. Pero bueno, entonces ahora vamos a suponer que ustedes identifican el producto como un producto artesanal y entonces ustedes comercializan el producto a través de la compra y venta, me decía principalmente. Sí llegan a manejar productos en consignación, pero son los mínimos. En realidad ustedes básicamente comercializan los productos a través del modelo de compra y venta, ¿no? Así es. Sí, yo solamente les quiero leer un pedacito de lo que nosotros consideramos artesanía o cómo se tiene definido en esta matriz. Dice, es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria hecho por procesos manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permiten al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiendo además valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea como producto duradero o efímero y su función original está determinada en el nivel social y cultural. Esto es de cierta manera lo que nosotros en el FONAR consideramos como, como artesanía y lo que usted ya mencionó, ¿no? La cultura, la identidad, el pueblo, la técnica, la transmisión. Así es. Como algunos factores importantes. Y justamente el FONAR tiene 8 vertientes que tienen que ver con el apoyo a este sector. Uno de ellos es la adquisición de manera directa de la artesanía, de ir a comprar a las comunidades estos objetos artesanales y pagarlos de manera directa. Esto es a través de un subsidio que tiene la institución en cuanto a estas 8 vertientes. Una vez que nosotros traemos las piezas a la Ciudad de México, justamente se comercializan en las 3 tiendas que tenemos. Tienes tiendas físicas y también tenemos un departamento o un área de ventas especiales que también a través de esa área se pueden comercializar estas piezas que se adquieren. Y justamente sí tenemos esta figura de consignación, pero en menor grado. La intención es justamente que lo que se oferte en las tiendas FONAR sean ya piezas que se les haya comprado de manera directa al artesano. La consignación estaremos trabajando en las piezas que tenemos actualmente en tienda, un 5%, un 10%, pero la mayoría de las piezas que se encuentran están ya en de compra directa con los artesanos. También hay otra figura en la que FONAR comercializa las artesanías, es cuando lo llegan a invitar o llega a participar en ferias como institución, también es otra forma de comercializar. Y otra vertiente que me parece también importante que tiene el FONAR para la comercialización es ferias y o exposiciones, donde el FONAR, a través del FONAR, se organizan ferias donde vienen los artesanos de manera directa a ofertar sus productos, ya sea aquí en la ciudad o en alguno de los estados donde se esté realizando alguna feria en el marco, no sé, de alguna festividad importante. Muchas veces también el FONAR tiene participación y se invita de manera también directa al artesano a participar en estas ferias, que es otra forma de comercializar o de abrirle el espacio a los artesanos. Estamos también por iniciar con nuestra venta en línea. Estamos trabajando en una página de venta en línea de manera directa, es decir, que ya el cliente pueda comprar y pagar con el carrito. Ahí hicimos algunos ejercicios de venta a través de WhatsApp, es un poco complicado, pero estamos trabajando ya en esta línea de la venta directa en línea. ¿A través de redes o a través de internet? ¿Cuáles son las direcciones? ¿En qué lugares están las 3 tiendas físicas que dice de FONART?
La tienda más grande que se tiene está en Avenida Patriotismo 699, en Colonia Mixcoac. Ahí tenemos la tienda más grande. La otra está sobre Reforma, casi enfrente del Senado, es en donde está el edificio de Bienestar, en la parte de abajo, justamente tenemos la tienda. Y la otra tienda la tenemos en el Centro Cultural Los Pinos. Ahí tenemos también una tienda pequeña. Ya. Pero digamos, la más grande o nuestra sucursal más grande es la de Patriotismo. Ustedes certifican que esto es realmente una artesanía, ¿no? ¿O tienen algún certificado de autenticidad o algo por el estilo? Sí, justamente tenemos lo que es la marca Fonari, lo hecho a mano. Y justamente eso es lo que estamos también trabajando en la institución a partir del 19, justo que el cliente, que la gente que está interesada en el arte popular realmente sepa que Fonar es el puente de comunicación entre el artesano, entre la comercialización, entre el artesano y el público en general. Muchas veces no tenemos la oportunidad por X razón de viajar a los estados, a las comunidades, a los pueblos, pero que tengan la confianza que el público, que la gente que va, que visita las tiendas o que compra a través de Fonar, tiene esa certificación que son artesanos. Hemos estado trabajando justo también en esa parte y más ahora en esta integración a la Secretaría de Cultura, pues sí tener ese cuidado y tener esa que el cliente tenga esa certeza que lo que se va a llevar es comprado de manera directa al artesano y es una artesanía con todas estas características que ya hemos mencionado. O sea, podemos estar tranquilos de que no está hecho en China, por ejemplo, ¿no? Que no es una, sí, que no sí, tiene no. La copia de la artesanía mexicana, pero hecho en China, que es lo que ocurre ahora. Definitivamente mucho, ¿no? No, porque además cruzamos la comercialización con otros programas que tenemos. Un ejemplo de ellos, ahora dado la pandemia, pues los artesanos tuvieron también que reinventarse para esta parte de la salida de los productos y se hicieron, por ejemplo, los cubrebocas, ¿no? Con técnicas tradicionales o con técnicas artesanales. Lo que hizo el Fonar fue apoyarlos en cuestiones de capacitación para poder cumplir con las normas que marcaba la Secretaría o que marca la Secretaría de Salud, y a través de la vertiente de acopio se hizo la adquisición de estas piezas y se comercializaron. Entonces, justo el Fonar está trabajando en diversas vertientes para que sea un trabajo redondo, ¿no? Tenemos los corredores artesanales, donde es un proyecto donde los artesanos en sus lugares, en sus talleres, tienen un espacio donde el público puede irlos a ver a trabajar, y esas piezas de los corredores artesanales también los pueden encontrar en las comunidades. Llegamos a comprar a los lugares un poco complicados, a la Sierra Rarámuri en Chihuahua. Entonces sí creo, lo que nosotros como Fonar queremos es que sí el público tenga la certeza que lo que se está vendiendo en Fonar es hecho en México, hecho por artesanos. Perfecto. ¿Cuál ha sido su percepción? ¿Cómo ha cambiado, si ha aumentado, ha disminuido la actividad artesanal en nuestro país? ¿Cuál es la percepción que tiene el Fonar en ese sentido? Tenemos un país pues mucho más abierto en un contexto mundial, en un contexto de globalización. Hay marcas que han jalado nuestros productos y los han adoptado, incluso a veces con límites ya muy cercanos al plagio, ¿no? En ese caso, pero hay marcas internacionales que incluso han hecho, han aprovechado estos diseños artesanales, etcétera. Pero la actividad aquí a nivel nacional ha crecido, ha disminuido, porque también lo cierto es que tenemos una migración también muy fuerte a Estados Unidos, principalmente por oportunidades de trabajo. Y pues muchas veces esta herencia de generaciones de cómo trabajar, de cómo producir artesanías, pues a veces se pierde precisamente porque las generaciones nuevas pues migran hacia otros países. ¿Realmente se ha mantenido la actividad artesanal en nuestro país? ¿Ha crecido? ¿Ha disminuido? ¿Cuál es la percepción en ese sentido? ¿Les cuesta más trabajo al Fonart conseguir productos artesanales o al contrario, esto está creciendo, mejorando? ¿Cuál es la idea en ese sentido? Creo que es una pregunta un poco complicada en el sentido del que, bueno, la actividad artesanal
salal está vigente. Sí, sí está vigente. Y económicamente, por supuesto, que reditúa, ¿no? Lo que creo es que finalmente hay técnicas en las que su producción ha disminuido y otras que ha incrementado, ¿no? Que tiene que ver también con la complejidad del objeto, de la elaboración del objeto y también de su salida comercial. Yo no podría decir que ha disminuido, sino ha cambiado, y quizá esto sea tema también de polémica para muchos más, hasta para los propios artesanos, decir, pues sí ha cambiado, sí ha disminuido, sí ha aumentado, nos faltan espacios para comercializar. Yo creo que está variando, es variado, ¿no? En algunas técnicas sí se ve mermada, en algunas quizá, sobre todo algunas que tienen que ver con ceremonias, con ritos, ya se hacen menos. Recordemos que la artesanía nosotros ya la conocemos más para uso ornamental o quizá para vestir, pero tiene otras funciones, ¿no? También tiene esa función ritual los objetos artesanales. Y sí, otro punto, las nuevas generaciones, pocas de los hijos de artesanos, ya no muchos se interesan en esta transmisión, pero hay otras más, porque sí podríamos decir que hay hijos de artesanos que han seguido la tradición de sus padres, otros no tanto. Yo por eso diría que es variado, dependiendo técnicas, dependiendo lugares, pero lo que sí es importante para que se siga manteniendo, creo yo, que ese es un punto importante, es que nosotros como mexicanos, nosotros como públicos, pues sigamos interesados en mantener el arte popular, en consumirlo, porque en la medida en la que nosotros lo consumamos seguirá vigente, en la manera en que nosotros tengamos un acercamiento al conocimiento del objeto, seguimos manteniendo estas actividades, que son actividades vivas, porque forman parte, vuelvo a repetir, de la cultura, del pedacito de la historia, del artesano que la produce. Entonces es una acción, una actividad viva que entre más nosotros como consumidores nos guste, la adquiramos, seguirá vigente. Pues esa es la experiencia, digamos, de la comercialización de artesanías a través del FONART, que es una institución ya pues de muchos años. ¿Qué antigüedad tiene el FONART? Perdón, ¿cuántos años tiene que se fundó? Estamos por cumplir 47 años justamente este 28 de mayo. Ya. ¿Y ustedes también exportan artesanías o nada más las venden localmente? Sí, hemos hecho acciones, actividades de exportación, si el cliente así lo requiere. Sí, lo hacemos. Perfecto. Pues bueno, eso es a través, digamos, de esta institución gubernamental, como también puede haber instituciones privadas que también compran y venden. Hay tiendas de artesanías ya de muchos años también, como instituciones privadas que están en este mismo tema. Aquí, bueno, la ventaja que tenemos con el FONAR, por lo menos, es que hay una garantía de que si hay un contacto directo con el artesano, con el pueblo que lo produce, y podemos tener la tranquilidad de que está hecho en México y que estamos apoyando directamente al artesano en directo, ¿no? A través del FONAR, pero de manera directa. Ahora me gustaría ir con nuestra otra invitada, Mariel, pues bienvenida también a este espacio. Mariel, una pregunta. En este caso, ¿cuáles serían los retos que tiene el artesano ahorita? Bueno, siempre ha sido un problema comercializar para cualquier producto, no nada más un producto artesanal, pero obviamente en el caso de pueblos, de comunidades que se dedican a producir alguno de estos artículos, pues llegar a veces al público no es tan sencillo, y en el de por sí complicado es llegar al público consumidor. ¿Qué pasa con el tema de la pandemia? ¿Cómo se ha complicado esto, Mariel? Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo creo que los retos son complejos y son variados, ¿no? Nosotros vemos una ventana de oportunidad en el hecho de que la pandemia también ha de alguna manera abierto algunas puertas que anteriormente quizá no estaban tan claras. Es decir, muchas personas ahora están mucho más dispuestas a comprar por internet, a comprar local, ¿no? Se ha volteado la mirada como a este otro tipo de comercios o este otro tipo de insumos que son como más artesanales, producidos de manera local. Sin embargo, seguimos con retos muy importantes en términos de
pues todos los insumos o todo lo que se necesita para tener un acceso a mercados. El reto, digamos, de antaño, ¿no? Y que sigue existiendo, pues tiene que ver con el tema de los intermediarios, ¿no? Que muchas veces ocurre, y aquí hablo sobre todo del ámbito privado, ¿no? Evidentemente en el ámbito público, pues es un apoyo, ¿no? Pero si lo miramos desde el ámbito privado, pues normalmente es una cadena pues muy dispareja, porque quien está en medio y se encarga de la comercialización, que normalmente es quien tiene los canales y los medios para distribuir este tipo de productos, pues es quien cotidianamente se queda con gran parte de la ganancia que pues sería más bien responsabilidad o parte de los artesanos o los productores, ¿no? Y pues el caso que creo que todos conocemos, en el que los productores pues son los que menos reciben estos dividendos, estas ganancias, y pues sin embargo son los que trabajan pues de sol a sol muchas veces, ¿no? Para producir este tipo de bienes. Tenemos esta parte de los intermediarios que tiene que ver con el acceso a canales. Ahora empieza a descubrirse una nueva visión, digamos, en la que los canales comienzan a abrirse pues gracias al uso de internet y de las tecnologías, en donde hay una pequeña ventana para pues saltarnos un poquito ese eslabón del intermediario que normalmente comercializaba y tenía cooptados los puntos de distribución. Sin embargo, pues nos encontramos con otro tipo de problemas que también tienen que ver con accesibilidad a estas herramientas de conexión, ¿no? Es decir, en la mayoría de los casos, hay muchos, muchos casos en donde en las comunidades donde tradicionalmente se producen este tipo de bienes, pues no hay acceso a internet, se tiene muy poco acceso, incluso a veces a luz eléctrica, un teléfono, el dominio de las tecnologías pues no es tan avanzado como pudiera ser en un ámbito urbano o citadino, ¿no? Empezamos a tener problemas más de equipamiento tecnológico y de accesibilidad también este tipo de canales. Entonces seguimos con este reto del rezago, ¿no? Para acceder a este tipo de nuevos métodos que sin duda son interesantes y sin duda pueden representar una gran oportunidad para la comercialización, pero que, insisto, todavía tenemos como hay varios aspectos importantes que atender. Casualmente en un par de semanas, por ejemplo, vamos a iniciar con un proceso de capacitación con un grupo de mujeres artesanas en Puebla, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tenemos un grupo variado en donde muchas de ellas están en centros ya un poco más cercanos a ciudades, Zacatlán, por ejemplo, que ya es un centro un poco más dinamizado y demás, y que algunas son jóvenes, tienen acceso a tecnologías, o algunas sus hijos las auxilian con este tipo de herramientas, también tenemos participantes de unos poblados mucho más lejanos, en donde incluso tenemos barreras del lenguaje, ¿no? Personas que hablan poco el castellano o que no saben leer o escribir. Entonces, es un reto muy, muy grande estar como ideando de qué manera podemos apoyar en este sentido a que logren utilizar este tipo de herramientas, por ejemplo. Ya, fíjate, tú estás muy metida en el tema del mundo gastronómico, tanto en la cuestión de comida, pero también en la cuestión de bebidas, ¿no? Particularmente el mezcal, que es uno de tus puntos de interés. Mucho, por ejemplo, nos mandan una pregunta de Coco Pérez que nos dice, ¿el alimento, por ejemplo, conservas naturales, entraría en artesanía? Pregunta, ¿qué se requeriría para que un producto gastronómico que se produjera ya de manera que se pueda conservar por más tiempo, que se pueda, no sé, incluso pues a lo mejor meter a un súper, alguna tienda de autoservicio, pudiera ser considerado, si es que pudiera hacerlo, como producto artesanal? Ok, ahí nos empezamos a encontrar con estas discrepancias que tenemos entre cómo funcionan las leyes y cómo funciona la ley del mercado también, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo en realidad. Si tomamos como base, por ejemplo, la cuenta satélite de cultura, reconoce a los alimentos y dulces típicos, por ejemplo, alimentos tradicionales, como parte del segmento de artesanías que ellos miden cotidianamente, bueno, cada que se hace un censo, ¿no? En términos de la derrama económica que produce cultura. Entonces, ahí están incluidos
tal cual dice, alimentos y dulces típicos, ¿no? Alimentos tradicionales que están considerados artesanías, pero luego tenemos otro tipo de reglamentaciones u otro tipo de normas incluso, que dependiendo del sector, digamos, alimenticio, hay que cumplir. Y luego tenemos un siguiente escalón que tiene que ver con la comercialización y el acceso a estos supermercados, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo del mezcal, que es uno que conozco ampliamente, ¿no? La norma oficial mexicana reconoce tres categorías diferentes de mezcal. Dentro de estas tres categorías tenemos el mezcal a solitas, ¿no? Que nosotros lo maldenominamos industrial, le decimos mezcal industrial, pues porque está considerado o está previsto como parte de la NOM que se usen procesos industriales para su preparación. Incluso se acepta que usen algunos otros azúcares que no necesariamente son agave, por ejemplo. Luego tenemos la categoría del mezcal artesanal, que una de sus características es que debe ser 100% agave, pero reconoce otro tipo de procesos que no llegan a ser industriales, pero tampoco son 100% a mano, ¿no? Entonces se usa o se acepta, por ejemplo, el uso de tahona, el uso de rasgadoras, ¿no? Algunas maquinarias, el destilado se hace en alambique de cobre, se puede hacer la fermentación en tinas de acero inoxidable, por ejemplo. Y luego tenemos el mezcal ancestral, por ejemplo, ¿no? En donde es la categoría que la propia norma oficial mexicana nos dice que está hecho 100% a mano, desde cortar el agave, moler el agave, la cocción, todo es hecho a mano, y la destilación se hace en olla de barro, no en alambique de cobre, ¿no? Entonces tenemos ahí, digamos, La generalidad de la cuenta satélite dice que alimentos y bebidas tradicionales, pero luego si nos vamos a la particularidad de la norma que regula esa bebida en particular, pues ya nos está dando tres diferentes características. Pero luego, si queremos acceder a un supermercado o, por ejemplo, un tema de exportación, nos vamos a encontrar con que hay otros lineamientos que no necesariamente tienen que ver con la forma de producción. Es decir, uno de los principales retos o de los principales obstáculos, yo diría, que nos encontramos a la hora de comercializar este tipo de productos a gran escala es que la forma de producción que tienen los productos artesanales no corresponde a la forma de mercado masivo que normalmente piden este tipo de puntos de comercialización, digamos, ¿no? Entonces, si tú quieres entrar a un Walmart, no sé, una de estas cadenas enormes, pues te van a pedir de entrada un cierto número de stock, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate si tú tienes que tener miles y miles de prendas, por ejemplo, o miles y miles de conservas o lo que sea que tú te dediques a hacer. Si tú lo haces de manera artesanal, pues ahí simplemente hay un antagonismo importante, ¿no? La forma en cómo se produce no es igual a la forma como se comercializa. Y las caducidades, ¿no? Por ejemplo, los alimentos se vuelven muy complejo porque además tienes que ir a recoger tu producto a lo mejor a las tiendas y si no lo pierdes, etcétera, ¿no? Exactamente, es un tema muy, muy, muy complejo. Insisto, regreso al ejemplo del mezcal. Ahora, a eso además hay que adicionar los costos, por ejemplo, de ciertos impuestos. Si hablamos de bebidas alcohólicas, tenemos unos impuestos altísimos que cuando tú produces en masa, pues lo puedes prorratear entre tus miles y miles de litros que produciste este año. Pero cuando tú produces mezcal campesino y tu producción es de 200 litros al año, pues los impuestos y todos los gastos adicionales que tú tienes que pagarle al CRM para que te certifique, más los impuestos, más los marbetes, más pagar por la denominación de origen que vas a necesitar para que tu etiqueta diga que vendes mezcal, pues se vuelve algo incosteable para las comunidades. Y estás hablando del mezcal, que bueno, es un producto que tiene denominación de origen mexicano, ¿no? Pero, por ejemplo, hablemos de las cervezas artesanales. Las cervezas artesanales tienen que competir con un producto internacional que se fabrica en quién sabe dónde, que es una producción en masa, la masa se queda corta, ¿no? Es una producción a nivel mundial. Sin embargo, están sujetas a los mismos impuestos, hablando del impuesto especial sobre producción y servicios, pero al ser una producción limitada, pues
pues obviamente su costo unitario puede ser más alto y obviamente eso afecta el precio, y el precio más el impuesto especial sobre producción y servicios, pues más el impuesto al valor agregado, pues va a llegar a un precio a lo mejor mucho más alto. Y si no hay realmente una apreciación por parte del cliente de lo que implica esa producción, ya sea de mezcal, ya sea de cerveza, ya sea de dulces típicos, etcétera, pues no va a haber una conciencia de lo que de apreciar lo que hay detrás de todo eso, que como decía Irene, pues estamos hablando de un producto vivo, de un producto cultural, estamos hablando de una probadita de lo que somos, de lo que somos como país, no nada más de los que estamos en la ciudad, sino en cualquier parte del país, de lo que nos une y nos identifica, pues como mexicanos en este caso, que es algo que tenemos pues que defender, crear esta conciencia de lo que implica pues la producción de cada uno de estos artículos y cómo compiten con un producto a nivel internacional de producción pues masificada en ese caso, en otro, con otras realidades, empresas multinacionales, etcétera, en muchos casos, particularmente en el tema de las bebidas y en el caso, por ejemplo, de los dulces, pues también, ¿no? En ese caso. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Irene para que nos hable cuál ha sido el papel de la mujer en este tema de la producción artesanal, y bueno, hablar nuevamente sobre la cuestión de si tenemos que modificar o no nuestra visión respecto al mundo globalizado, si es que queremos llegar a otro tipo de clientes o nos quedamos como estamos precisamente para dejarle ese sello de producto artesanal. Continúen con nosotros después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Antes de continuar con lo que habíamos comentado antes de ir al corte, Irene, me pregunta Manuel Salazar, ¿qué tipo de artesanía y región es la que más vende a nivel nacional e internacional y a qué lo atribuye? Es muy complejo. Bueno, México es un país diverso, vasto en artesanías. Estamos dentro de los 5 primeros lugares a nivel mundial en la producción de artesanías. Pero sí creo, por el movimiento, por la experiencia en venta, lo que podríamos decir que tenemos mayor salida son los textiles, es el barro, la alfarería, las fibras vegetales, serían como de las que más salidas le vemos, las lacas, la laca y el maque, y generalmente piezas del centro y sur del país, sobre todo el centro. Los estados mayor productores en artesanías, pues Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, no podría decir, bueno, Chiapas también es importante. Entonces, centro y sur son los que más movimiento tienen en cuanto a artesanías. El norte es un poco más complicado, también tiene un poquito menos de actividad artesanal, aunque sí existe, pero bueno, ya como lo había comentado Mariel también, ¿no? Muchas veces las condiciones de las comunidades del traslado pues se vuelven un poco complejas, ¿no? Ir a la Sierra Rarámuri, en Chihuahua, ir con los Eris o con K a Sonora. Pero bueno, sí, la producción que más salida tiene comercialmente es centro y sur del país. Perfecto. También nos pregunta qué es lo que más le da valor a una artesanía y en su experiencia el comprador reconoce y paga por ello. ¿En qué productos tienen menos problema de que el comprador no tenga el problema de pagar el precio? Bueno, yo siento que las tiendas a lo mejor se percibe tanto esto, pero algo en que lo que no, algunos productos en los que no tenga ningún pero el comprador al pagar el precio de la artesanía. Híjole, es diverso, o sea, es muy, muy diverso este tema, ¿no? O sea, puede ser
un textil tejido en telar de cintura con tintes naturales, o los hilos teñidos con tintes naturales, una pieza de barro bruñida, o una pieza de barro negro, una pieza de madera, una pieza de laca. Es muy variado, tiene que ver mucho con el conocimiento eso también del cliente, ¿no? De quien esté comprando las piezas. Hay quienes pues ya tienen el ojo, coleccionistas, o no necesariamente coleccionistas, sino gente que conoce el arte popular o que aprecia el arte popular, que conoce la técnica, finalmente pues conoce el valor, ¿no? Pero entonces se vuelve un problema de difusión de las técnicas, del trabajo que va asociado a ese producto artesanal para que el cliente pueda apreciarlo y no compararlo con un producto que no es artesanal, que se produce en masa, que a veces es un producto que va contra uno en todas partes del mundo, porque pero que aparentemente los comparan y dicen, no, pues pago más a lo mejor por este producto artesanal que por esto, pero pues es otra historia, ¿no? Lo que gira en torno al producto artesanal. Entonces es una falta de difusión de lo que implica hacer ese producto. Sería a lo mejor, si el cliente estuviera más familiarizado con lo que implica hacer un producto artesanal, sea textil, sea de plata, sea de lo que sea, probablemente sería más fácil llegar al mercado, o que el cliente no tuviera problemas en pagar el precio. Sí, yo más bien es un tema de educación y de conocimiento. Finalmente, y sí, también la difusión en cuanto a los procesos artesanales o los procesos de elaboración de los objetos artesanales. En la experiencia hemos visto que si el cliente ve o conoce este proceso, le da otra vista, le da otra apreciación, ¿no? Finalmente al objeto. Sí, definitivamente sí tiene que ver con el conocimiento. Por eso la intención nosotros también en el FONAR es justo dar a conocer esta parte de los procesos de elaboración de las comunidades. O sea, no solo es el objeto, es el artesano quien lo produce, la comunidad de donde proviene y el proceso artesanal que conlleva al producto, a la pieza como tal, ¿no? Y bueno, podemos hablar de productos que son artesanales, pero que están más en la parte comercial, o hay piezas especiales también, ¿no? Piezas que se hacen con muchas veces para los concursos, entonces tienen mayor tiempo de elaboración o otro tipo de materiales que finalmente las hacen piezas especiales, ¿no? Pero sí, o sea, el cliente que conoce sabe lo que está comprando y sabe lo que está pagando. Entonces creo que en la parte comercial, en cuanto a los objetos artesanales, son diversos los mercados a los que pueden estar enfocados estos objetos, o sea, desde una taza que puede ser muy muy usable para estar en casa, hasta una pieza, un textil tejido en telar de cintura, vuelvo a repetirlo, brocado con tintes naturales, ¿no? Que los hilos se tiñeron de manera individual con plantas que fueron a recolectar en la misma comunidad o en la misma región. Y creo que esa también es parte, pues ahora sí que de nuestro propósito, o parte de la intención también de la institución, es justo dar a conocer este parteaguas de lo que significa el arte popular o la elaboración de las piezas artesanales. Perfecto. ¿Y qué tanto es la participación de la mujer en el mundo de la producción artesanal? ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido? Si de alguna manera eso las ha vuelto más fuertes, o solo nada más son productoras y no participan ya en la comercialización, en las ganancias, digamos, del producto, sino únicamente para elaborar, o sí están inmersas en todo este proceso desde la producción y pues lograr obviamente una utilidad, ciertos beneficios económicos para ellas y sus comunidades. ¿Están las mujeres organizadas como grupo, como mujeres, vamos, en torno a la artesanía? Supongo que en algunos casos sí, en otros no, pero ¿cuál ha sido esa experiencia en este caso? ¿Están más preparadas para esto? La participación de la mujer es importante en la producción artesanal. En nuestros registros de apoyo, estadísticamente, pues sí se ha apoyado, y porque así ha sido, no porque nosotros lo hemos querido, sino así ha sido de manera natural.
si así ocurre, la mayor participación de las mujeres, ¿no? No hay como una gran diferencia, uh-huh. pero sí sobresale el trabajo y la participación de las mujeres. Y sí creo que en muchos casos ha ido la mujer empoderándose con este tema de tomar las riendas de los procesos artesanales. Sí han surgido organizaciones de mujeres, por supuesto. Y ahora como retomando un poco lo que Mariel decía de las nuevas tecnologías, de los hijos que en algunos casos de los artesanos les ayudan, también en el caso de las mujeres, ¿no? Las hijas apoyan de una u otra manera a las mujeres. Quizá falta mucho por hacer, pero sí creo que ha ido empoderándose la mujer en cuanto al trabajo, en cuanto a la independencia, porque el trabajo siempre ha estado, ¿no? O sea, siempre lo ha estado haciendo, lo comparte, siempre ha sido un trabajo compartido entre la casa y el trabajo artesanal, pero sí creo que ha ido dando pasitos. Yo creo que es más por producto, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor los textiles son más de mujeres, no sé, me imagino, pero a lo mejor la plata, por ejemplo, puede ser una cuestión más de hombres, por ejemplo, no sé, depende también de los procesos, ¿no? Y es diverso, o sea, nos hemos encontrado podemos encontrar gran sorpresa, ¿no? Podemos decir, los textiles solamente es un proceso que elaboran las mujeres o solo para las mujeres, y no. Por ejemplo, en Santa María del Río, en San Luis Potosí, donde hacen estos rebozos de seda y articela también, quienes tejen en el telar de cintura son los hombres y quienes hacen las puntas son las mujeres. A diferencia, por ejemplo, en Xochitlahuaca, ¿no? Comunidad indígena a Musga, donde las mujeres son las que hacen los tejidos, las que brocan, las que tejen, son mujeres. Y otro ejemplo importante también, por ejemplo, es con los tenangos, ¿no? Los tenangos, estos bordados de Tenango de Doria y sus comunidades, donde quizá el bordado lo vemos más enfocado para las mujeres, pero ahora también los hombres, dado la promoción o la difusión o el aceptamiento que han tenido estas piezas, pues también los hombres han entrado al tema del bordado, no solo a la parte de comercialización, sino también a la parte de bordado. Tenemos un ejemplo también, o sea, en esta inmersión entre hombres y mujeres, ¿no? Que no es específicamente la producción, no. Entonces puede ser mezclada, puede ser, no sé, dependiendo de lo que implique, a lo mejor si puede ser un trabajo muy pesado, que a lo mejor sí se va a dificultar para una mujer, pero no necesariamente de uno o de otro lado, ¿no? Exacto, hay participación de ambos. Pero ya en lo que es en la organización del negocio, en la administración del negocio, ¿sí hay una participación por igual de hombres y mujeres, o en ese sentido son más hombres que mujeres? ¿Quién está al frente? ¿Quién da la cara ante el cliente o ante el FONAR, por ejemplo? ¿Es realmente? No, es variado. Es variado hombres también. Es hombres y mujeres. Ah, perfecto. Por supuesto. Me pregunta Jessica Hatsiris, ¿el FONAR solo compra piezas artesanos reconocidos? No, no sé si se refiera a los grandes maestros, no necesariamente. Tenemos una vertiente que tiene que ver con concursos, pero la adquisición de las piezas no necesariamente son a los grandes maestros. Perfecto. Y digo, se nos está acabando el tiempo porque sé que tiene que retirarse, pero nada más una última pregunta. ¿Cuál es, dice, cómo se tratan las cuestiones de propiedad intelectual en el tema de las artesanías? Es una pregunta de Joy Guerrero. De propiedad intelectual ha sido y sigue siendo y seguirá siendo un tema de discusión, porque tiene que ver con la propia ley también, la protección no solamente de la parte de nosotros, del trabajo en el que estamos cotidianamente, sino también tiene que ver con leyes, con políticas públicas, que se está trabajando en eso. Entonces, nosotros, ¿qué hemos estado haciendo? Pues dándole el reconocimiento al artesano, nuevamente vuelvo a comentarlo, a la comunidad, decir de dónde es esta taza es de tal comunidad, hecha por tal artesano, con tal técnica. Si es un pueblo, una comunidad indígena, un pueblo originario, también mencionarlo. Y dar toda esta visibilidad al público de justamente que son las comunidades quien están haciendo, y seguimos trabajando pues en este tema, ¿no? De que existan leyes
de hecho se está trabajando con en la parte del Senado y demás el tema, este tema, pero creo que iniciar es dando el reconocimiento del creador, quién lo hizo, de dónde es, la comunidad al que pertenece y el significado que en muchos casos pueda tener también el objeto artesanal, sobre todo en los textiles hablamos de iconografía, hablamos cuestiones de origen, mitos, ritos, entonces en la medida en que vayamos reconociendo y decir, bueno, este lienzo es de la comunidad de Tenancingo en el Estado de México, creo que estamos dando un paso de reconocimiento al proceso artesanal. De hecho, creo que por primera vez, bueno, por lo menos se ha escuchado en este gobierno a nivel de la Secretaría de Cultura, si no mal recuerdo, reclamos incluso a nivel internacional para la defensa de la propiedad intelectual de ciertas artesanías, en el tema de las marcas internacionales de ropa, artículos de piel, etcétera, que se han usado productos o diseños mexicanos, de artesanos mexicanos, para pues vender productos de ropa, etcétera, de algunas marcas internacionales. Y sí creo que por primera vez hemos escuchado reclamos, pues el gobierno mexicano a nivel de secretaría, creo yo, no sé si existieran antes o a lo mejor por primera vez se le dieron difusión en estos dos años, pero sí ha habido ya como, hay como más conciencia de lo que implica en un momento determinado tomar estos diseños de alguna comunidad para algún producto internacional y sin darle un reconocimiento al autor de los diseños y en muchos casos son incluso se toma mano de obra, no sé si eso fuera, que sería lo ideal por lo menos que tuviera una ganancia, pero a veces ni eso, nada más se toman los diseños y se producen en otro lugar, ¿no? Sí, justamente se trabaja en eso, ¿no? En el reconocimiento al creador, a las comunidades y que vayan de la mano, que ellos, que los artesanos tengan el conocimiento y ellos tomen sus decisiones, ¿no? Y que sean partícipe de estas acciones, que finalmente son parte del mercado, son parte de la comercialización, pero entre los artesanos tengan el conocimiento y ellos decidan con este conocimiento en una participación coigual, no como maquiladores, no como quienes elaboran nada más un parte del proceso y ya el reconocimiento es para el gran diseñador o las grandes marcas, no, es hacer esas buenas prácticas que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Y que tenemos que ir dejando esos pasos de cómo justo estas comunidades, ¿no? O este sector artesanal puede ir de la mano, pero siempre con el reconocimiento del trabajo que ellos están haciendo. Ir a la par, porque al final están a la par de los diseñadores, no tienen un conocimiento que el diseñador no tiene y por eso es que los buscan. Bueno, es un complemento igual. Y decir esto está elaborado por tal artesano, por tal comunidad, pero de la mano, ¿no? No solamente extraer un pedazo o una inspiración, como muchas veces lo han llamado, y cuando vemos, pues es totalmente la imagen del objeto artesanal. Entonces, se trabaja en eso, es un camino largo, pero creo que tenemos que estar metidos. Pues estamos implicados varias, no solamente la institución gubernamental, sino también los propios artesanos, el propio público, el también público en general consumidor, que esté interesado, ajá. El consumidor, eso es muy importante, educar al consumidor, que el consumidor sepa qué está comprando, por qué está comprándolo, o sea, que sí tengamos este conocimiento, qué es lo que le hace la diferencia a un producto meramente comercial o industrial, ya lo decía Mariel con el mezcal, con los dulces. O sea, tienen hasta un reconocimiento por la UNESCO, la gastronomía, ¿no? Porque tiene un proceso cultural que si bien ya entraron al mercado de comercialización, no pueden entrar como masa. ¿Por qué? Porque tienen un proceso de producción, un stock de producción. Entonces, eso también el cliente debe de tener, que lo que tú estás usando no hay 10, 20, 30 copias. A veces es una sola, es un diseño exclusivo que tú estás utilizando. Y si en marcas comerciales de gran renombre de diseñador, el que tú traigas una pieza tiene un costo, pues también en el arte popular o en las artesanías, ¿no? Pues justamente darle este valor y este peso, este reconocimiento que tiene el arte popular. Sin embargo, siempre existirá esa contradicción entre la producción en masa para un mercado globalizado y la riqueza cultural y artesanal del producto, que pues es tan atractivo que obviamente pues eso implica, genera la
idea de integrarlo a una marca a nivel mundial, pero pues sí, siempre es un problema, ¿no? Siempre existen estas contradicciones. Claro, pero aún así... Pero debería pagarse, vamos, al final cuentas debería pagarse, parte, ¿no? Debería haber, exacto, un beneficio económico para la comunidad, desde luego. Así es, y aún así las marcas exclusivas manejan un número determinado de piezas. De piezas que también, y ahí podrían pagarlo en una especie de coautoría, ¿no? Con el artesano. Así es el arte popular, tiene procesos de elaboración y procesos de producción, entonces en la medida que también se vayan respetando estos procesos, aún entrando en el mercado, ¿no? O sea, es esta parte que no tenemos que dejar de lado, que la artesanía está incursionando en el mercado, que el mercado tiene leyes, reglas y demás, pero ¿qué hace diferente la artesanía a un proceso industrial? Pues este puente, este contexto cultural, esto que lleva implícito en el objeto, que no se hace en masa, que se hace con las manos, que lo hace una persona, que lo hace un grupo, que no lo hace una máquina. Entonces de un jarrón no vas a hacer 100 porque la máquina te lo hace en un minuto, a lo mejor vas a hacer 2 o 3, pero sabes que estás comprando cosas exclusivas. Así es. Pues creo que se tenía que retirar a esta hora. Muchas gracias, Irene, por estar nuevamente con nosotros. Un gusto tenerla en este espacio nuevamente. Y esperamos en próximos programas contar también con la participación del FONAR. Gracias. Seguramente. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde. Tenemos algunos comentarios y preguntas, Mariel. Dice Jessica Hatsiri, respecto a la contradicción que planteabas, por un lado la producción es artesanal, es limitada, es ancestral con todas las formas de producción que se han transmitido de generación en generación, y sin embargo cuando llegas a mercados como las tiendas de autoservicio, hablando por ejemplo de los dulces regionales, de la cerveza artesanal, pues muchas de estas cadenas, dice Jessica, solicitan análisis del lugar de trabajo, que cuenten con ciertas instalaciones y lineamientos, lo que vuelve más complicado que un producto artesanal no pueda entrar a su cartera de proveedores. También nos pregunta Manuel Salazar, ¿qué tipo de capacitación es útil para el artesano para producir y comercializar su artesanía? Yo creo que ahí depende muchísimo de qué sea lo que la persona esté pues tal cual produciendo y cuál sea su contexto también. Es decir, algunas veces se requiere capacitación en términos del propio producto. Uh-huh. Por ejemplo, con temas como textiles o con temas como alimentos, pues a veces hay que conocer ciertos lineamientos, ciertas normas oficiales, ¿no? Ciertas normas de estandarización que les van a solicitar. Si es un tema quizá un poco más como de fomentar el emprendimiento o el autoempleo, pues probablemente necesitaría otro tipo de capacitaciones más encaminadas hacia el manejo de redes sociales, el manejo de ciertas herramientas tecnológicas que le puedan ayudar a abrirse su propio mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces depende muchísimo el momento en el que se encuentra el artesano y también el tipo de artesanía que esté desarrollando. Yo creo que aquí también habría, a lo mejor el artesano lo que tendría sería que distinguir a qué tipo de mercado va dirigido tal o cual producto, porque a lo mejor regresando al tema de las tiendas de autoservicio, a lo mejor si tú sabes que hay ciertos productos que tienes que tener ciertas condiciones de producción o ciertos contenidos, incluso calóricos, ¿no? Para ciertos nichos de mercado, pues a lo mejor haces una clase o una rama de producción diferente a la que le vendes directo a tu público consumidor de manera directa en tus tiendas, en ese caso. O si es para la exportación, a lo mejor el mercado al que vas dirigido pues tiene ciertos requerimientos y tienes que, pues digo, ahí es lo que choca el término, pero tienes que regionalizarlo, no tienes que adaptarlo al mercado al que va dirigido en ese caso. Entonces, digo, sí hay que ser, hay que tratar, y ahí es donde está el reto también, el conservar esa esencia cultural, que es lo que le imprime lo que le da su sello artesanal, pero también ver a quién vas dirigido en ese caso para ver si tienes que flexibilizar el contenido de tu producto, la forma de producir, etcétera, para que puedas llegar a otros mercados. A lo mejor la capacitación también iría en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Esto que mencionas es algo que siempre, muy cotidianamente, les recomendamos a los productores o a los artesanos que llegan con nosotros. Te puedo dar un ejemplo muy reciente. Estamos trabajando con apicultores, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, y ellos llegaron a nosotros porque tenían una idea de comercializar de manera como ya a mayor escala y de promover sus productos. Nos buscaron principalmente por un tema de branding, querían que les ayudáramos a hacer sus etiquetas, sus envases y demás, y pues se dieron cuenta de que realmente había que ir un paso atrás, ¿no? Para que tú tengas una etiqueta que te acepten en un supermercado, tienes que tener un código de barras, tienes que tener un estudio de la información nutrimental, y además algo que creo que abona mucho con este tema de cómo dividir los diferentes productos por líneas de negocio, diferentes tipos de mercado. Una de las principales o de las mieles más importantes en México y las que más resuenan, sobre todo en la península, pues es la miel de abeja melipona, ¿no? Que ellos además producen y que tiene una tradición cultural súper importante del pueblo maya y demás. Pues resulta que la miel, para que tú le puedas poner el nombre miel a tu etiqueta de acuerdo a la norma oficial mexicana, tiene que ser de Apis mellifera, no de abeja melipona. Entonces ahí hay un tema súper relevante de cómo se etiquetan ciertos productos para cumplir con las normas de salubridad, por ejemplo, de envasado. Y nos encontramos con que había que delimitar un montón de cosas antes. Ya no sería miel, y sin embargo lo que le da su aceptación en el mercado es que es miel melipona, ¿no? O sea, exactamente, pero por ley no le puedes poner así, ¿no? Alimento de tal cosa, producto derivado de las abejas, porque como la NOM dice que solo la Apis mellifera se le puede llamar miel, pues tenemos ahí una contradicción también. Y precisamente Mariana Carranco pregunta cuáles son algunas de las implicaciones más importantes a tener en cuenta para exportar artesanías. Un poco lo mismo, ¿no? Varía muchísimo dependiendo del tipo de producto o de sector al que uno esté dirigiendo. El sector alimentario pues tiene unas implicaciones muy específicas que hay que cumplir, no solamente con el tema sanitario propio de México, sino también las normatividades sanitarias del país o las regiones a donde uno quiera exportar. Es importante también saber que las leyes y las normas aplicables de exportación no son iguales en todo el mundo, ¿no? No es lo mismo si uno quiere exportar a Estados Unidos y Canadá, que si uno quiere exportar a la Unión Europea, que si uno quiere ir hacia abajo del continente, ¿no? Siempre va a haber diferentes implicaciones. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, con la reciente modificación del Tratado de Libre Comercio, hay un apartado específico que beneficia y en términos de aranceles, sobre todo los productos textiles, sobre todo, y artesanías, en donde, bueno, se intenta dar como hay un incentivo adicional para que pues se promueva la exportación de ciertos textiles. Es interesante porque además mencionan, por ejemplo, la exportación, pero sí de artesanías, pero también ahora se está pues dando cabida a que se exporte como materia prima, ya no tanto como producto terminado. Ahí también hay que revisar, pero bueno, hay ahí como varios parámetros en donde nos podemos mover. Depende mucho del tipo de producto que nosotros queramos exportar y la región o el país del mundo a donde queramos llevar los productos. Ya habías hablado de que no nada más es tiene un nicho de un nicho de una cuestión de público consumidor ornamental, sino obviamente estamos hablando de gastronomía en este sentido, y o sea, hay muchos ramos donde entra la artesanía, no nada más en el tema ornamental, no en el tema textil en este caso, ¿no? Eso sería lo que habríamos que, ya lo habíamos mencionado, que es una de las preguntas que también nos hace Manuel Salazar, y quizá lo único que agregaría también en el tema de la exportación
situación, Mariel, pues sería precisamente buscar la protección de la propiedad intelectual, ¿no? Pero eso yo creo que tiene que ser un acompañamiento incluso a nivel de gobierno federal, dado que es una cuestión cultural del pueblo mexicano, regional, pero a final de cuentas es del pueblo mexicano. Creo que tiene que haber un acompañamiento, pues, de la entidad federativa, del gobierno estatal, y bueno, obviamente también sería del gobierno federal en un momento determinado, pero sí tratar de proteger intelectualmente los la autoría, ¿no? En este caso. Es un tema complejísimo, un poco en concordancia con lo que comentaba la licenciada Irene. Hay una contradicción más que es muy, muy interesante, porque uno de los principales aspectos que yo creo que hacen muy difícil que se tengan herramientas legales para todo este tema de la protección intelectual es que en las comunidades el concepto de autoría no existe. Es decir, cuando iniciamos la conversación, la licenciada Irene dio una definición de artesanía donde justamente hablaba de productos herencia de la cultura de las comunidades. Uh-huh. Entonces, este concepto de autoría es occidental y no tiene nada que ver con los pueblos originarios. Y el tema de la protección intelectual o tal cual, pues es de la autoría, ¿no? Yo lo hice, es mío y entonces me corresponde a mí. Es personal, no es de un grupo. Exactamente. Entonces, y en México además no tenemos todavía estos derechos colectivos que permitan, pues, proteger una obra colectiva, como es el caso del conocimiento de los pueblos o de las comunidades, que es la materia prima para el desarrollo de las artesanías. Entonces, ahí tenemos un problema grave en términos de cómo se protegen tales o cuales cosas. Una de las maneras más cotidianas que tenemos, pues, es la creación de marcas, ¿no? Digamos, entonces, donde más allá de proteger el proceso o el objeto como tal, se desarrolla una marca que te puede dar ciertos beneficios o ciertas garantías jurídicas de que tú como tal marca produces tales o cuales cosas para la comercialización. Perfecto. Y bueno, creo que una última pregunta nada más que te haría sería, en tu experiencia, ¿cuál es el papel de la mujer en el mundo artesanal, tanto gastronómico, en la cuestión de producción y en la cuestión ya del manejo del negocio como tal, definir hacia dónde va el negocio, ¿no? ¿Cuál sería el papel de la mujer, si ha mejorado, si no, etcétera? ¿Qué papel juegan mujeres, aparte de productoras, porque siempre he participado como en la parte de manual, independientemente de eso, ¿no? Sí, híjole, yo creo que igual es un tema bien complejo y muy, muy diverso, porque bueno, yo siempre lo he dicho, en México vivimos en muchos Méxicos, ¿no? Y en realidad hay como muchas, muchas realidades. Te puedo comentar como ahora que fue el 8 de marzo, hicimos un par de especiales justo para hablar del papel de la mujer en la gastronomía, desde un proyecto que tenemos de difusión gastronómica mexicana. Y, por ejemplo, una de las cosas que una de las premisas que usábamos para la discusión era justamente el hecho de que hay una chef que menciona una frase que dice, la cocina siempre fue un espacio de mujeres y las mujeres siempre tuvieron a su cargo la alimentación de todo el mundo, excepto cuando se volvió una actividad remunerada y socialmente aceptable. Y entonces se invirtieron los papeles y los famosos y los de los reflectores y demás fueron los chefs y no las cocineras, ¿no? Por un lado. Ha venido cambiando, por supuesto que sí, sin embargo, yo creo que todavía hay mucho que hacer en términos, sobre todo en lo que comentas, quién dirige, quién toma decisiones. Cuando tocamos este tema, por ejemplo, en el ámbito del mezcal y sobre todo con productos que tienen que ver con el campo, con producción agrícola, yo les decía que tengo por ahí, tengo un par de colegas que trabajan mucho el tema de territorio. Y un tema que sale a colación es que la mayoría de la tenencia de las tierras
no está a nombre de las mujeres. Entonces, cuando tú quieres hacer dinero o capitalizar a partir del uso de la tierra, pues en realidad es algo prácticamente imposible, porque ese pedazo de tierra está a nombre o de tu marido o de tu papá o de tu hermano o de alguna figura masculina que esté cerca de ti. Entonces ahí hay mucho que hacer en términos de tenencia de los recursos para que verdaderamente... Los bienes de capital. Exactamente, exactamente. Y luego está como... Quizá otro ejemplo que pudiera dar es que he visto yo de cerca, por ejemplo, con las mujeres que se dedican a textiles, por ejemplo. La mayoría de las veces o muchas veces que nos hemos encontrado, sobre todo cuando trabajamos con proyectos en la península de Yucatán y en Puebla tenemos también varios ejemplos, las mujeres o las mujeres en esas comunidades al menos no consideran ese tipo de actividad como una práctica económica. Ellas no tienen en su imaginario el que eso es, o sea, no son emprendedoras, no se ven ellas, no es la razón de no es una razón para generar economía, vamos, ¿no? Entonces también esa cosmovisión y esa ideología en la que ellas se asumen de otro estilo, creo que también ahí es un tema importante, ¿no? De que de pronto uno dice, sí, mira, con esto vas, es un negocio y vas a hacer dinero y ponte a vender. Y no, y muchas veces no es ahí donde ellas están poniendo como su interés, ¿no? Entonces, creo que viene de un lado y de otro también, como del lado donde las mujeres siempre han querido empujar o han estado empujando en ser dueñas de sus bienes, de sus formas de producción, de su sustento económico y por lo tanto van empujando hacia allá. Y también del otro lado, ¿no? Donde la práctica o la técnica de producción de cualquier tipo de artesanía es una actividad más cotidiana de la vida normal en familia y no se le ve como una retribución económica o como una actividad que pueda generar derrama económica. Estamos teniendo. Pues muchas gracias nuevamente, te agradecemos en nombre de nuestra facultad. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, la FCA unida trabajando a distancia. Gracias, Mariel, nuevamente. Hasta luego.